Bienvenidas, bienvenidos al Vlogmas número 20. No puedo creer ya que queden solo 5 capítulos contando este, o sea, 20, 21, 22, 23, 24, claro, 5 capítulos. Se me pasó súper rápido el mes, pero muy rápido. No siento que haya hecho así como demasiado, pero de nuevo vamos a lo mismo que, claro, ustedes van a decir, pero Babi, si haces 20.000 cosas. Ya, sí, pero igual siento que no he hecho mucho en relación a tejido, pero ya veremos. Cuando haga el podcast en enero, claro, ahí voy a darme cuenta de todas las cosas que hice. Hoy día tengo súper poquitas muestras. Tengo 20, 26, como 50 muestras más o menos. Así que es un puro ratito, unos 20 minutos más o menos, media hora. Y el resto, todo para tejer. Así que me traje tanto el ciervo como los rulos. Voy a ir intercalando, voy a ver qué hago. Yo creo que voy a seguir con el ciervo para terminarlo pronto. Y eso, anoche tejí harto del calcetín, lo había dejado bastante abandonado. Y claro, quedan súper pocos días, así que quiero, si termino el ciervo hoy, idealmente, si termino el ciervo hoy, me voy a traer el calcetín también. Entonces hago tanto rulos como calcetín, porque lo quiero terminar, por supuesto. Para ya poder empezar a escribirlo y afinar detalles, empezar el testeo y qué sé yo. De todas maneras, para el próximo año, no estoy apurada ni nada, pero eso quiero hacer, eso voy a hacer hoy. Y ya cuando llegue a la casa me olvido de lo que sea de tejido y tengo que empezar a hacer las cosas de la torta, del tope de torta de Dani. Así que eso. Porque sé que me lo van a preguntar, estoy usando la bata boho de, ya lo olvidé, Dios mío, de Mari Castro y Mari Castro DIY en YouTube. Tiene video tutorial paso a paso de cómo hacerlo, así que si les gusta lo pueden buscar ahí. Lo he mostrado antes en podcast, está en mi Instagram, etc. Pero así se ve. Ya me tengo que poner el delantal y me lo iba a sacar, entonces ahí dije, oh, verdad. Así que eso, este es la bata boho, es así, es abiertito, es muy lindo, es muy bonito. Así que como sé que me lo van a preguntar, porque obvio, es hermoso. Eso, está tejido con Brisa Cotton, que ahora se llama Spring, de revés derecho. Y me encanta, es muy lindo. Y es muy fresquito. Y hoy día ando con puras cosas hechas por mí. Este pantalón también me lo cosí yo. Es mi gran triunfo en la costura. Porque soy muy mala. Pero quedó tan bonito. Después se los muestro mejor. Así que eso. Me voy a poner a trabajar. Efectivamente no quedaba el mismo color de algodón y efectivamente se me acabó el algodón,
con la segunda pierna. Alcancé a hacer todo el cuerpo y la segunda pierna no me alcanzó. Así que estoy cruzando los dedos para que tenga alguna bolita en la casa. Y ya usaré el otro color que tenía, que era un pelín más claro, para hacer los brazos y rogar que con el chalequito no se note. Nos vemos en la casa. Hace muy poquito rato que se durmió Dani, van a ser ya casi las 3. Me costó mucho hacerlo dormir y Benja va a despertar en un ratito más, así que va a ser una tarde complicada para hacer los monos de porcelana. Yo creo que voy a esperar a que llegue el papá guapo para poder hacer las cosas, porque si me pongo a teñir ahora voy a hacer mucho ruido en levantarme, ir a lavarme las manos, luego volver a teñir otro color, lavarme las manos y así, porque así es cuando uno hace cosas de porcelana, tenés que teñir todos los colores, lavarte las manos cada vez entre medio y luego hacer la figura que vayas a hacer. Así que creo que voy a seguir tejiendo. Se acaba de despertar Benja, así que no creo que pueda hacer los monos mientras que estén despiertos los niños. Bueno, efectivamente Benja se levantó. Está un poquito lloroncito, está medio dormido aún. Así que me vengo aquí al lado de él a ver cómo lo hago. Quiero revisar en mi taller si es que me quedan bolitas del color café beige para las piernitas, porque en realidad me faltó harto. Aquí está el cuerpo, lo voy a rellenar para ver si está bien. En teoría quizás podría desarmar un poco y hacerlo más flaquito desde más abajo, y así puedo obtener un poco más de algodón como para terminar la segunda pierna, y ya los brazos los hago del color más clarito. Pero no sé, todo depende de cómo vaya, así que voy a terminar la segunda pierna, o intentar terminar la segunda pierna. Me llegaron unas cositas que me envió la Rocío de Mami Se Fue, y entre las cosas venían unas lanitas que me mandó la Claudita desde Canadá, que le pedí si me podía comprar unas lanas y resulta que me las termino regalando, pero bueno, aquí están. Son demasiado lindas, me muero. Son navideñas, son de hobby. Yo hace 2 años que quiero comprar estas lanas de temática navideña y no había caso que las pudiera comprar porque Hobby no manda a Chile. Intentamos con Casilla, no se pudo. Intentamos enviar a Estados Unidos a un hotel porque tenía un conocido que viajaba harto, entonces podían retirarlo del hotel y eso, pero no enviaban a hotel, solamente a domicilio. Tampoco Casilla en Estados Unidos, entonces era un desastre. Y finalmente la Claudita compró, yo le pedí que me comprara y aquí están. Esta es una, es preciosa, son demasiado lindas. Es que me muero lo preciosas que son. Y la otra. Así que obviamente van a ser calcetines navideños, porque obvio que sí. Y son 100 gramos cada una, así que van a salir calcetines bastante largos, porque para qué quedo dos, a no ser de que haga dos pares, entonces así si se me llega a romper o algo, tengo el otro par, porque yo suelo romper calcetines. Entonces a lo mejor hago eso, porque en realidad tampoco es que sea de calcetines muy largos, y más si es navideño, es en pleno verano. Así que aquí están. Muchísimas gracias, Claudita, y muchísimas gracias, Rocío, por mandármelas y por todas las demás cosas que me mandaste. Muchas gracias. Me siento súper en Navidad. He abierto un montón de paquetes antes de Navidad, así que estoy así como en llamas. Me va a terminar poniendo sentimental porque tengo las mejores amigas del mundo y no tengo cómo devolvérselas. Gracias. Bien, no tenía ninguna bolita así como de restos, pero encontré esta bolita de que estaba empezando a tejer algo, no tengo idea qué.
pero la voy a desarmar porque todo sirve. Y como les dije, voy a terminar la otra pierna, que en realidad me llegaba hasta como por ahí el café. Así que voy a ver si es que con esta bolita me alcanza. Por último, que quedan las dos piernas iguales y ya los brazos los hago con el otro color. Y tengo esta otra, que es una cabecita de reno, que nunca terminé. Y el color es un pelito menos como naranjo, es más como un beige. No me enfoca a mí, me enfoca a mí no esto, ahí sí. Es como más amarillento en vez de más café. Voy a ver cuál le queda mejor. Así que eso. Voy a destejer entonces esta cosa cabeza. Están despiertos, no he alcanzado a hacer muchas cosas. Destejí la cabecita que había encontrado, pero dije, este capítulo va a ser súper fome, de nuevo otro capítulo corto, así que voy a intentar ponerle algo entretenido al capítulo y voy a hacer lo que dije que iba a hacer hace mucho rato, que es mostrarle todos los whips que tengo, que en realidad no son muchos, y de hecho ahora que terminé el Villarrica tengo uno menos. Bueno, el más avanzado que tengo de todos es el Modern Love. Qué lindo. Aquí sí se ve el verde potente. ¿Será donde está nublado ahora? Va así. A ver si me paro. Más o menos. Ahí está mi ombligo. Y esto queda como por justo por encima del ombligo. Espero que con el bloqueo esto estire un poquito. Y había montado los puntos de la manga con Magic Loop, y para empezar a hacer las mangas, por supuesto, y lo dejé porque creo que, claro, empecé los calcetines y bueno, los calcetines navideños. Así que aquí va mi primer whip. Mi segundo whip, que yo creo que es el que el más avanzado, el otro calcetín está en el arbolito de Pascua. Voy a poner por aquí una foto si es que puedo, si no, ya saben cuál es. Ya lo mostré, este es el segundo. Necesito ya avanzar en lo que queda de pie y empezar el talón para que no me retrase, porque creo que ya voy retrasada en cuanto a los días. Este es el segundo entonces. Y en la parte de arriba, en el color work, voy a hacer un cambio, quiero ver cuál queda mejor. Así que aquí está, estos son mis calcetines del adviento de este año, que quiero sacar el patrón para el próximo, por supuesto, porque ya no alcancé. Y porque claro, tengo que escribirlos, tengo que testearlos y ver qué franja del color work me gusta más, porque le hice una pequeña modificación. Ya van a ver cuando termine estos, espero que antes de que termine Vlogmas, voy a mostrar cómo es las dos franjas y me dicen en comentarios cuál les gusta más. Este entonces es mi segundo whip. El tercer whip, yo creo que es el siguiente más avanzado, es los calcetines, mis Boo calcetines, o Bootines, ¿cómo es que lo tengo? Bootines, así como calcetines, pero bueno, son del patrón de los calcetines caminantes de Beatriz Molina, o de Bea Miso. Y el chart, el diseño, el gráfico de los fantasmas es el... ¡Ay, olvido el nombre! No me voy a acordar. Voy a dejar por aquí el nombre. Es Happy Hound Socks, eso. El Happy Hound Socks es un patrón gratuito, pero es de arriba abajo y a mí me gusta tejerlos de abajo hacia arriba. Entonces ocupé el base de los caminantes de Beatriz Molina. Luego, no sabría decir cuál está más avanzado. Eso, entonces ya llevo tres. Tengo el clay sweater, que llevo eso. Voy un poquito antes de separar mangas. Me falta todavía para separar mangas, pero voy un poquito antes de... Yo para separar mangas normalmente tejo unos 27 centímetros de sisa y llevo 20. Así que me falta un poquito aún.
No, este sí que no lo he tejido hace por lo menos 2 meses. No lo he tocado. Y además de este tengo uno hibernando. Bueno, diría que dos hibernando, porque este no lo toco hace meses. Bueno, además de estos, de los 4 que acabo de mostrar, tengo el ciervo y la muñeca. La muñeca, por supuesto, que está aquí. Me falta el pelo, pero como ya saben, lo tengo en el trabajo y debería avanzar en eso, pero estoy modo ayudante de Santa. Además de 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el ciervo, tengo uno más que es el Tiger, que es de Polushka Bunny. Es un peluche tejido a palillos, lo amo mucho, pero terminé la cabeza y aquí se quedó hace meses. Hace muchos, muchos meses que no toco este tigre. Tengo las lanas aquí, debería continuarlo, sí, pero no sé por qué no lo continúo. En realidad lo quería terminar pronto para tenerle a los niños cada uno, porque tengo el patrón, me regalaron el patrón del león, lo iba a comprar, pero me lo regalaron, así que muchas gracias a una chica que participó en el Cal Ranita en octubre, así que gracias, gracias, gracias por haberme regalado ese patrón. Yo me lo quería comprar de todas maneras. Tengo, además del tigre, tengo el zorro, un mono de nieve, el conejo, el ciervo. Bueno, tengo un montón de patrones más de Polushka Bunny que me encanta. El gato, por supuesto, que ya lo tejí 2 veces, que es el de los gatos de los niños. Y bueno, quería tejer el tigre y el león o el zorro, uno para cada niño, pero es que los amo tanto. Es tan linda su carita que creo que me lo voy a dejar yo. Pero bueno, cuando los termine ya veremos. Porque yo creo que cuando los termine, por fin ya Dani ya va a tener como uso de razón de esto es mío. Y me lo va a quitar. Y tengo un último proyecto, que este lo tengo hibernando hace mucho, mucho tiempo. Y tenía dos, pero el otro lo terminé desarmando. Y es un león. No recuerdo el nombre de la diseñadora, si es que llego a recordarlo lo pondré por aquí, si no en algún momento, en algún podcast lo voy a mencionar cuando lo termine. ¿Por qué está hibernando? Porque me faltaba amarillo. Como ya saben, es lo usual de este canal, que me falte hilado porque calculo pésimo. Pero resulta que en algún momento me quedaba solo esto. Y tenía que hacer ambas piernas y ambos brazos y la cola. Y esta cantidad no me iba a alcanzar. Y intenté buscar el hilado y no existe más porque descontinuaron la marca. Creo que era una turca que importaban a Chile. Y creo que la compró Modista. Y Modista ya no sacó nunca más este color en particular ni esa línea. Y ahí quedé. Y recordé que yo una vez intenté con este mismo porque era cotón mix, creo, de Modista, que tenía otro nombre antes en la marca turca, pero Kartopu, cotón mix de Kartopu, que ahora es de Modista y Modista ya no lo saca. Eso era. Recordé que yo con esto había intentado hacer un bolso que no me gustó y lo desarmé, y lo dejé ahí para desarme. Y como ya saben, no me gusta desarmar, prefiero dejar las cosas ahí y abandonarlas y decir esto ya se va para desarme en teoría, entonces es como un proyecto eliminado. Pero nunca lo desarmé y un día lo encontré y es el mismo. Por eso me quedaba tan poco de esta madeja. Y aquí tengo suficiente para terminarlo. Entonces, claro, está hibernando, pero ya tengo el material para poder terminar el león. Y este león era para Benja. Es muy lindo. Ahora se ve cualquier cosa. De hecho, parecen dos pelotas súper feas. Pero cuando lo termine, sí que sí va a ser súper lindo. Y esos son todos mis proyectos. Tengo 7, me parece que conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más hibernando, 8. Esos son todos mis proyectos. Menos mal terminé el Villarrica, porque si no hubiese tenido 9. Y yo en teoría tenía muchos menos, pero claro. El ciervo, la muñeca y los calcetines son 3 proyectos que aparecieron de la nada. Así, ¡push! En diciembre, que yo no tenía planeado hacer. Bueno, la muñeca sí la tenía planeada hacer. Pero claro, como que estaba, pero no estaba en mis planes. Pero, ella lo vale, por supuesto, porque es para mi ahijada. Y por cierto, ya le llegó el suéter a mi ahijada. Le quedó hermoso, le quedó muy, muy lindo. Voy a ver si puedo poner fotos aquí de ella. Por último, le tapo la cara. Pero le quedó muy lindo. Estoy súper contenta porque, claro, le quedó un pelín más grande de su talla actual. Entonces, porque es verano, no lo va a usar ahora en verano. Entonces, durante el invierno le va a quedar maravilloso.
Así que eso, ¿qué planeo hacer yo con los patrones, o sea, con los proyectos que tengo andando? La muñeca es prioridad, el ciervo es prioridad, que lo tengo allá. Muñeca, ciervo, los calcetines navideños son prioridad. Y luego, terminando eso, quiero sí o sí terminar el Modern Love, porque lo quiero usar, porque como es la gran mayoría algodón, algodón mezcla, podría usarlo en febrero quizás, porque en febrero vuelve a estar así como está diciembre, que es bastante lluvioso. Y luego del Modern Love quiero terminar estos, porque ya tengo uno, me falta solo el otro. Y luego ya me lanzaría con el clay. Y por supuesto quiero montar más cosas. Tengo unas lanas listas para un testeo que empieza ahora a fines de diciembre, me parece. Entonces tengo que tejer eso. Pero de lo que ya tengo aquí, que son mis 9 proyectos, quiero hacer eso. Así que eso de momento. Eso quiero hacer. Aquí el proyecto 9. ya rellené el cuerpo. Rellené la primera pierna y estoy tejiendo la segunda pierna. Todavía no se me acaba el hilo, porque tuve que desarmarla. Me di cuenta, menos mal, antes de empezar con el nuevo, que estaba más delgada que la otra. Y conté, y claro, una tenía 16 puntos y esta tenía 14. Eso pasa cuando no anotas lo que haces. Como la estoy sacando a ojo según una foto que me mandaron, y no tengo idea si tiene patrón o no. Si la reconoces, por favor, dime si es que tiene patrón o no. Porque me encantó hacerla. Y no quiero escribirla si es que ya existe un patrón así, porque no quiero que me digan que soy plagiadora. Pero si no, voy a intentar anotar lo que hice para tejerle una a los bebés. O por último, para mí, para Navidad, y le pongo un gorrito. Es que es tan lindo, me encantó, es demasiado tierna su cara. Así que eso, si la reconoces, por favor déjame abajo en los comentarios si es que tiene patrón o no. O si es que es de alguien, o si es que alguna vez alguien lo subió y qué sé yo. O si es que simplemente la mamá de la niña que era la dueña real del ciervo lo inventó, no lo sé. Así que eso, seguiremos viendo película con los niños y yo seguiré con el ciervo. Hace mucho calor hoy y eso que está medio nublado, no sé, está horrible el día. Bueno, fuera de eso, el otro día pasé a comprar... cuando dije que iba a comprar el pan para el chupe y terminé comprando 20.000 cosas, bueno, entre ellas compré este plátano verde o banana o banano, no, en realidad no sé, porque no es lo mismo que el plátano amarillo, es distinto. Bueno, este es para hacer, olvidé cómo se llama, chifles, no recuerdo. Bueno, son estos como papas fritas pero hechas de plátano. Y quería hacerlos caseros porque no hace mucho nos compramos un horno freidora de aire. Bueno, pero no es como la freidora de aire que tiene el canastito, sino que es como un horno. Porque se nos había echado a perder el horno eléctrico y dijimos, compremos eso. No ese horno eléctrico, sino que uno chiquitito que teníamos. Así que voy a hacer eso. Deseenme suerte porque nunca lo he hecho, vi una receta en TikTok, espero que funcione. Que simplemente cortarlos y ponerlos en la freidora de aire, punto. Esperemos que funcione porque me gustan mucho los chifles y están muy caros. Busqué de nuevo y creo que se llaman tostones, o en realidad a lo mejor no se llaman así. Pero piqué así, laminé, intenté hacerlo delgado porque no tengo mandolina. El plátano verde, banana, plátano macho, no sé cómo se llama en realidad, lo siento. Pero intenté hacerlo lo más delgadito que pude. Y ahora lo voy a meter al hornito freidora de aire. ¿Por qué estoy haciendo esto, dirán ustedes? Bueno, porque me gusta experimentar en la cocina. Me gustan mucho los chifles, como dije. Bueno, así se llaman en la marca que yo compraba en el supermercado. Que son de una bolsa así como media verde fosforescente. Y se llaman chifles y es plátano frito. No tiene más ciencia que eso. Y como me gustan las papas fritas y me gustan todas estas cosas de bolsa, quiero probar, ya que ahora tengo una freidora de aire, quiero probar hacer de distintos tipos de papas fritas. Ya hice de nachos, onda, no de nachos, hice de tacos, que supuestamente así son los nachos, en teoría, con tacos o tortillas de maíz. Hice de eso y quedan muy ricos. Y quiero hacer también de zanahoria, de betarraga y de distintas verduras para intentar comer más sano. Así que aquí estoy poniendo uno a uno al lado del otro los platanitos o bananas
picados, laminadas, que me entren todos, espero, porque si bien es grande, quizás no me entren todos, o no, por lo menos no encimados. Bueno, ya les voy a mostrar. Bueno, no me entraron todos así, uno al lado del otro, tuve que poner algunos encimita, así que ahora se van al horno y espero que funcione porque ocupé todo el plátano en esto. Bueno, al parecer vamos en tierra derecha, se ven un poquito más tostados. Voy a sacudirlos un poquito para que se den vueltas y... ¡ay, casi me quedo! Y así. Se nubló, menos mal, porque en realidad hacía mucho calor, así que ya está fresquito de nuevo. Disculpen la luz, no sé cómo taparla. Ahí. Le estoy dando cena a Dani. Son las 6 ya. El papá guapo va a llegar en cualquier momento, así que en realidad no sé qué más mostrarle hoy, porque estoy por terminar las piernas del ciervo. Tengo que rellenarlas, me faltan los brazos. Y ya con eso estaría, o sea, en realidad le tengo que hacer el chalequito. Pero ya mañana yo creo que voy a tener listo el ciervo. Así que mañana se los muestro, para que se los voy a mostrar hoy día. Así que se los voy a mostrar mañana. Y eso, me voy a continuar más con los otros tejidos hasta no terminar el ciervo. Luego tengo que continuar con la muñeca en el laboratorio y aquí en la casita el calcetín. Y ya, cada vez se va acabando más el vlogmas. Mañana les voy a explicar. Una chica me preguntó, disculpa, olvidé tu nombre, me preguntó que cómo se hacen, cómo hago las pantuflas que siempre muestro al principio del vlogmas cuando voy caminando. Y esas son las, bueno, las empezó a hacer hace no sé cuánto tiempo mi suegra, pero me regalaba siempre a mí. Y como yo siempre estoy tejiendo mil cosas, ella me teje las pantuflas y eso, pero también he hecho yo. Es súper sencillo de hacer, es muy muy fácil, así que mañana se las explico bien, detenidamente, les hago algún dibujito o alguna cosa, porque ya hoy día, ya, para tener algo mañana en realidad, porque ya hoy por último mostré los tejidos. Así que eso, nos vemos mañana entonces, gracias por acompañarme hasta aquí, y eso, adiós. Y sí, no pude hacer los monos de la torta de Dani. Voy a esperar a que llegue el papá guapo para ver si es que realmente puedo hacerlos. O por último teñir y ya mañana hacerlos. Porque de verdad tengo que avanzar eso, como sea. Porque tienen que secar de alguna forma. Así que... eso. Adiós.